él se dormía a las 9 y despertaba a las 6 de la mañana, güey. O sea, que Miguel, dormiste como un bebé, güey. O sea, te, yo te mandaba mensajes de que, hey, ¿qué onda? Ah, pero sí lo hizo. O sea, él sí pudo dormir. Yo me dormía porque quedaba, o sea, hace cuenta que eran como las 10 de la noche y decíamos, no, pues dormimos media hora, una hora, descansamos y vamos a ver el show de la noche y demás. Ah, bueno, sí, va, claro. Iba a su habitación, yo a la mía, yo me dormía y yo, yo ponía mi alarma, yo sí me despertaba y él no se, se despertaba. Pero, ojo, ahí es donde va la confianza. Yo le dije, ve y levántame. O sea, si yo no te contesto, los cuartos estaban cerca, yo le dije, ve, despiértame y yo me levanto y salgo. Nunca quiso ir. Qué falta de bueno, confianza. Y le mandaba mensajes, le llamaba, ah, no, no te llamé, pero sí le mandaba mensajes y nada, no me contestaba ella. Güey, pues, ¿qué pedo? ¿Cómo te quedas dormido, güey? Sí. Y ya, pues yo no me podía dormir, entonces me quedaba toda la noche, la madrugada despierta, se me espantaba el pinche sueño. Ay, y no dormía. Man. Entonces luego me decían, tenemos llamado a las 6 de la mañana, entonces yo lista a las 6 de la mañana. Y luego no, que nos vamos hasta las 8. Y yo, ok, entonces nos vamos hasta las 8, pero yo no me dormía, o sea, ya no podía dormir. Entonces todo el día estaba súper activa, súper activa. Inclusive el día que llegué, que tuvimos grabación el lunes, yo había dormido de 10 de la noche a 2 de la mañana. Programas, y Austin era como más solo también. A veces nos gustan los problemas. Hay unos chicos como muy enamorados. Ay, esa película de que del amor ya... Así, pero es que sabes que cuando algo es mutuo, las cosas son tan diferentes. Sí. Por ejemplo, esta conversación no la siento forzada, no siento como esa imposición, esa pretensión. Y a ti lo que te gusta es que fluya. A mí me gusta eso, o sea, y eso, de hecho, por eso ayer estaba triste, estaba un poco agotado. Porque sentías como que no encajabas, entonces ese pedo de estar... Tratando y tratar de agradar. Yo no sirvo para tratar de agradar. Lo que yo te digo, no buscar, sino simplemente que uno se encuentre con alguien. Sí, la verdad que interesante, las perspectivas cambian. ¿Qué pasa con esa cosa? Me sonrisita. ¿Qué pasa? No, eso está muy interesante. Demasiado. Hey, ¿quién pidió agua? Baleadas para mí. Baleadas. Yo soy baleadas. Sí, me encantaría. Producción, producción. Déjenme hoy cocinando. El poder del amor. La voz mágica del poder del amor. No, baleadas. Pidan ahí la recepción, a producción, que me deje cocinando. ¿Qué pasó y yo con los platos, la comida? Y pensé que... Todavía no es hora, o sea, falta. O sea, todo falta. Comer, ¿ya tienen hambre? O sea, son falsas. Claro. No estás haciendo falsas ahí, solamente que vas a cocinar. En mis buenos días. Ya salí que te he dicho algo bonito. Pues yo también soy deportista. Antes que comiencen a decirte cosas feas, te pongan a llorar. Sí, no es que juego, pero me encantan todos los deportes y si pudiera aprender, qué genial. Yo juego voleibol superior, profesional. ¿Has ido a otros países? Sí. ¿Por qué te subes? He jugado en varios países. Sí, pero yo para la posición que juego, soy bajito. Lo que sí, me ayuda... Porque ellos miden como 2 metros, 1.90, 1.80. No, ellos miden 6. Yo por lo menos en Puerto Rico es, por... ¿Cómo es, Seba? La altura es, no es metro, es en pies. ¿En pies? Sí.